Amigos y amigas Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este su canal Custom Garage. En esta ocasión para el Custom Colectivo de el Muscle Car, para el cual vamos a emplear este, este es un Challenger 70, no es de la serie básica, es de la serie Ultra Hot de hace algunos años. Yo ya lo tengo desarmado, estaba en espera desde hace algún tiempo de una decoración más adecuada, más bonita, más vistosa. Este abre cofre, como les digo, ya lo habíamos desarmado. Para utilizar las ruedas para otro custom, de tal manera que incluso desprendimos también el cofre para tratar de clonar ese pequeño motor que tiene ahí. Esto está roto, de tal manera que lo vamos a tener que remediar. También, como les digo, le quité las ruedas para emplearlas en otro custom. Aquí vamos a ver las piezas de que se compone. Este es el Challenger de la serie, les digo, Ultra Hot de hace algunos años. Está un poco más detallado que los de la serie básica, pero no es la gran maravilla. Vámonos directamente a retirar la pintura al removedor, en esta ocasión la técnica que utiliza el amigo Eric Escobar, así directamente al bote del removedor y desprendemos totalmente la pintura. Aquí aplicamos el removedor a dos piezas, la carrocería y el cofre de tal manera que ya estamos listos para retirar esta la pintura totalmente, vámonos al chorro del agua a neutralizar perfectamente. Y de regreso ya tenemos así la carrocería totalmente en su color de metal, sin nada de pintura, ya estamos listos para empezar a aplicar primer. Pero antes vamos a revisar qué tal vienen estos autos, vienen como les digo, un poco más detallados que los de la serie básica, pero no son la gran maravilla. Le siguen faltando muchos detalles, detalles que para Mattel sería muy fácil agregar y sin embargo no lo hace. Bueno, aquí estamos con este auto al que vamos a tratar de hacerle resaltar los detalles que tiene. Este es el cofre, tiene un hueco como ustedes pueden ver para que salga por ahí la toma de aire que trae este automóvil. Un par de detalles aquí en el cofre que son los cierres deportivos y este pequeño detalle también. Sobresaliente, las tomas de aire, esa ventilación. Así es que vámonos directamente a aplicarle primer. Ah, bueno, antes vamos a ver los interiores. Estos interiores siguen estando muy pobres, realmente con muy, muy pocos detalles. Sin embargo, tienen una pequeña ventaja: es plástico duro, no es plástico suave, como el que están utilizando actualmente los vehículos Hot Wheels. Este es plástico duro y permite trabajarlo un poco mejor. Fuera de eso, la base con muy pocos detalles ya es clásico en Hot Wheels que utilizan una gran porción de esta para los emblemas, los nombres y las marcas y nos dejan muy pocos detalles que resaltar. Pero bueno, vamos a darle su negro mate y su resalte con aluminio. Vámonos a primer y estamos de vuelta. Se me estaba pasando a hacer la toma de eh, la aplicación de primer. Ya la aplicamos, aplicamos también ya el negro mate en la base de chasis. Y en la carrocería ya aplicamos el primer y también la primera muy ligera capa de pintura. Así va a ser este auto. Lo vamos a pintar en este color amarillo para tratar de que resalte un poco más como un buen muscle car. También el cofre ya recibió un par de manos de pintura. Ya le hace falta una, la, la definitiva, la final. Y solo estaría en espera de la aplicación de transparente. Ya regresamos con el carro totalmente pintado, ahora sí ya tiene sus tres manos de pintura. Vamos a tener que detallar totalmente esto. Primero vamos a aplicar negro profundo como ya lo hemos hecho en otros videos. También en la parrilla, en los faros para que una vez que los hayamos pintado estos resalten adecuadamente. Los interiores ya tienen sus vestiduras, así las vamos a poner en esta ocasión en blanco. Hacen falta aquí algunos pequeños detalles en la consola, en el tablero y... En los tapetes. Pero fuera de eso. Ya está casi lista. También el cofre. Está listo. Ya nada más le hacen falta un par de detallitos. Y vamos a proceder con ellos. Para continuar con el proceso de este. El Muscle Car. Colectivo. De la Liga Custom. Ya estamos aquí de regreso. Con los detalles en el motor aplicados. Como ustedes pueden ver. Aplicamos como les decía. Negro profundo. Para resaltar un poco más. Las divisiones. Entre los pequeños detalles que tiene este motor la simulación del motor también en la parte posterior en las luces traseras aplicamos primero fondo negro y encima el rojo de las luces vamos a todavía a aplicar eh, las chapas de las puertas pero la parrilla los faros ya están también tenemos listo el cofre los rines que son de escudería este el modelo heavy speed que vienen así en color natural y son posibles de pintar como lo hice en esta ocasión al mismo color de la carrocería. Así es como lucen estas bonitas llantas de escudería 73. Los interiores ya tienen todos sus detalles. Ya resaltamos la consola, la palanca de velocidades, algunos indicadores en el tablero central, también su velocímetro, el volante y está listo para el armado. La base o chasis también ya tiene resaltados sus pequeños detalles, los escapes, los tubos de escape, parte de la suspensión y estamos listos para el armado final y la aplicación de estas, las calcomanías calcomanías que hemos preparado expresamente para este vehículo del colectivo Muscle Car de la Liga Custom. Entonces, vámonos ya al armado final y la aplicación de calcomanías. Y estamos de vuelta ya aquí con la presentación final del de Custom de esta ocasión. El Muscle Car del de colectivo de la Liga Custom, así es como nos queda, en amarillo con algunos detalles en negro. Aquí detallamos en aluminio los cierres del cofre. El cofre, por supuesto, que abre y tiene detallado perfectamente el motor. Como les decía, la parrilla, los faros también. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero resaltamos las tapas de punterías. La tapa de la cadena de distribución. Esta parte, que es una manguera que va al radiador. El radiador también tiene por ahí simulada su batería. Y lo poquito que se puede, bueno, pues lo detallamos con toques de pintura. En el frente, como les decía, tiene ya resaltada su parrilla negro profundo y en las partes más externas un poquito de aluminio, así es como queda. Igualmente las luces con fondeado en negro, la parrilla inferior y sus cuartos delanteros también ya detallados perfectamente. El lateral así queda con la calcomanía ya aplicada. Detallamos también ya la chapa de la puerta, los reflejantes tanto frontal como posterior ámbar el del frente y rojo el de atrás. A los rines a los que finalmente les hicimos un cambio para que resaltaran más. Se moría, no había ningún contraste en amarillo, de tal manera que los repintamos en aluminio y solo dejamos el aro externo en amarillo. Las luces posteriores ya totalmente detalladas. La parte inferior con los pocos detalles también ya resaltados. En esta ocasión cerramos exclusivamente con pegamento de acrilato. El lado derecho con su tapa de la gasolina sus reflejantes, la calcomanía y sus ruedas. Y por supuesto, estas ruedas, estas ruedas de escudería 73, giran libremente, giran perfectamente. El interior que apenas se alcanza a ver, afortunadamente este auto tiene los cristales claros, no obstaculizan para poder apreciar los pequeños detalles que le hicimos en el interior, tablero, asientos, volante, la consola central, y se pueden apreciar muy, muy bien. Tal vez en el video no alcancen a verse, pero ahí están los detalles perfectamente bien aplicados. Las ruedas que, como les decía, giran libremente, giran perfectamente libres. Como en todo buen Custom, el auto debe rodar al menos un poquito. Así es que, como ustedes pueden ver, quedó bien. Las ruedas no quedaron obstruidas, no quedaron atoradas. Y así es como queda el Custom de esta ocasión. Para el colectivo de la Liga Custom de Muscle Car Gracias por su visita, mis amigos. Ya viene ahora sí mucha actividad. Gracias, espero que les haya gustado el presente video, que les sirva al menos de inspiración para sus futuros proyectos. Como siempre, ya saben que se les agradece mucho los likes, los comentarios o las sugerencias para saber qué quieren ver en próximos videos. Nos estamos viendo muy muy pronto. Ahora sí, viene ya mucha actividad en este mes para este canal y también para el canal de Autobús MX. Muchas gracias por su visita. Gocen siempre sus customs. Tanta y Adiós.